Todos sabemos que los millonarios invierten para hacerse más millonarios, para ganar más dinero, para garantizar la permanencia de sus ingresos, para no perder ni un centavo y para recuperar siempre lo que gastan. Pero ¿en qué invierten? ¿Dónde ponen su dinero? Si tú ya estás en el camino del dinero y cada vez estás ganando más, aquí te dejamos algunas alternativas para que inviertas tu dinero y aumentes esa fortuna tan preciada. Solo te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y vamos allá. Los multimillonarios de la talla de Musk, Bezos o Gates no solo se limitan a tecnología y fondos de inversión para hacer crecer su fortuna. También exploran una amplia gama de opciones de inversión que abarcan diferentes plazos y necesidades financieras. Algunos de estos magnates optan por inversiones a corto plazo, buscando retornos rápidos y significativos. Otros, en cambio, prefieren estrategias a largo plazo, invirtiendo en proyectos y empresas que prometen un crecimiento sostenido en el tiempo. También consideran opciones que les proporcionen liquidez inmediata cuando lo necesitan. La diversificación es clave en sus decisiones financieras, ya que buscan minimizar riesgos y maximizar rendimientos. Por ello, analizan detenidamente cada oportunidad de inversión, evaluando su potencial y alineándola con sus objetivos e intereses particulares. Estos magnates también apuestan fuertemente por inversiones a largo plazo en bienes raíces y fondos de acciones, estrategias que les permiten obtener beneficios significativos sin tener que dedicar una gran cantidad de tiempo a administrar sus inversiones. Por otro lado, utilizan los fondos de cobertura para inversiones a corto plazo, lo que puede generarles ganancias sustanciales, pero también implica un mayor riesgo. Invertir en bienes raíces. Un estudio conjunto realizado por la Universidad de California y el Banco Central Alemán reveló que a lo largo de los últimos 145 años, los bienes raíces han ofrecido los rendimientos más sólidos de todas las clases de activos, superando incluso las acciones. Lo más destacado es que lo hicieron con una volatilidad significativamente menor que la experimentada en el mercado de valores. De esta manera, invertir en bienes raíces se presenta como una de las formas más accesibles y efectivas de hacer crecer tu dinero. Un ejemplo inspirador es el de Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, quien logró aumentar rápidamente su riqueza al realizar pagos iniciales para adquirir propiedades de alquiler, las cuales luego vendió a precios más altos. Además de comprar propiedades para alquilarlas, otra estrategia popular es adquirir terrenos en bruto. Con la inflación en constante aumento, es probable que los alquileres también se incrementen con el tiempo, mientras que los pagos de la hipoteca permanecerán estables, lo que puede generar mayores márgenes de beneficios a largo plazo. Invertir en fondos indexados. Esta es una estrategia inteligente para participar en el mercado de valores con un riesgo relativamente bajo. Estos fondos están diseñados para replicar el rendimiento de un índice bursátil específico, lo que significa que cuando el índice sube, también lo hace el valor de tu inversión, y viceversa. La principal ventaja de los fondos indexados es su diversificación incorporada. Al invertir en un fondo indexado, estás adquiriendo una participación en múltiples empresas, lo que reduce el impacto de un mal desempeño individual. Por ejemplo, si una empresa en la que invierte el fondo tiene problemas, el impacto en tu inversión total será limitado. Otra ventaja clave es la gestión pasiva y los costos más bajos en comparación con los fondos activamente gestionados. Los gestores de fondos indexados no tienen que tomar decisiones constantes sobre qué acciones comprar o vender, lo que reduce los costos y, en teoría, debería llevar una mayor rentabilidad a largo plazo. Invertir en fondos indexados es una forma eficaz y relativamente segura de participar en el mercado de valores, especialmente para aquellos que prefieren una estrategia de inversión más pasiva y con menos riesgos. Fondos mutuales. Un fondo mutual es como una canasta que contiene muchas cosas diferentes, como acciones, bonos y otros tipos de inversiones. Cuando inviertes en un fondo mutual, estás comprando una parte de esa canasta en lugar de comprar cada cosa por separado. Esto es bueno porque te ayuda a diversificar, es decir, a no poner todos tus huevos en una sola canasta. También es conveniente porque alguien más se encarga de administrar la canasta por ti. Además, los fondos mutuales suelen ser más baratos que comprar todas las cosas por separado. Entonces, invertir en un fondo mutual puede ser una buena opción si quieres invertir en el mercado, pero no quieres preocuparte por elegir y administrar todas las inversiones por ti mismo.
hagamos una pausa para que compartas este video con esa persona a la que creas que le puede interesar y sigamos. Invierte en una franquicia. Abrir una franquicia no solo te brinda la oportunidad de ser tu propio jefe, sino que también te permite beneficiarte de la experiencia y el éxito probado de una marca establecida. Al unirte a una franquicia, obtienes acceso a un modelo de negocio probado y a la capacitación y el apoyo continuo por parte del franquiciador. Esto puede ser especialmente valioso si eres nuevo en el mundo empresarial y deseas reducir el riesgo asociado con el inicio de un negocio desde cero. Además, al unirte a una franquicia, puedes aprovechar el reconocimiento de marca y la base de clientes existentes de la empresa madre. Esto puede facilitar la comercialización de tus productos o servicios y acelerar el crecimiento de tu negocio. Además, muchas franquicias ofrecen programas de financiamiento y asistencia para ayudarte a establecer y hacer crecer tu negocio de manera efectiva. Por supuesto, abrir una franquicia no está exento de desafíos. Es importante investigar a fondo la franquicia que estás considerando, incluidos los costos iniciales y continuos, las obligaciones contractuales y las expectativas de desempeño. Sin embargo, para muchos emprendedores, la franquicia representa una oportunidad única para disfrutar de los beneficios de ser empresario sin asumir todos los riesgos asociados con iniciar un negocio desde cero. Determinar si una inversión será rentable es crucial antes de comprometer tu dinero. La rentabilidad de una inversión se calcula como la relación entre las ganancias obtenidas y el costo de la inversión inicial. Esto te permite saber cuánto has ganado o recuperado en relación con lo que invertiste. Conocer la rentabilidad te proporciona información valiosa sobre el desempeño de tu inversión. También te ayuda a determinar si vale la pena seguir invirtiendo en un negocio o si al menos has logrado recuperar tu inversión inicial. Además, si estás evaluando una inversión que te ofrecen, la rentabilidad te ayuda a determinar si la oferta es atractiva o no. Por ejemplo, si te encuentras con una inversión A que ofrece una rentabilidad del 6%, otra B con 15% y una tercera C con 30%, es natural que la inversión C parezca más atractiva. Sin embargo, es importante considerar otros factores, como el nivel de riesgo asociado a cada inversión, antes de tomar una decisión final. Asesórate y toma ejemplo de los mejores. Buscar asesoramiento de expertos en inversiones es fundamental para construir una cartera sólida y explorar nuevas oportunidades de crecimiento financiero. Administrar las finanzas puede resultar complicado, ya que prever el comportamiento del mercado y cómo impactará tus inversiones es incierto. Para los nuevos inversionistas, entender la dinámica del mercado puede ser un desafío. En estos casos, consultar con un planificador financiero puede ser una excelente opción. Estos profesionales están capacitados para orientarte en la toma de decisiones financieras críticas, proporcionándote información valiosa sobre negocios innovadores y ayudándote a maximizar tus inversiones y rendimientos. Según un informe publicado en Economic Times en 2018, casi el 70% de los inversores en India trabajan con un asesor financiero, en comparación con el 54% a nivel mundial. Además, el informe indica que aproximadamente el 54% de las inversiones jóvenes entre 25 y 34 años confían en un asesor experto para gestionar sus inversiones. Esto sugiere que cada vez más personas reconocen el valor de buscar asesoramiento profesional en materia de inversiones. Todas estas opciones solo indican una cosa. Una vez que has alcanzado el estatus de millonario, las posibilidades de inversión se expanden considerablemente. Desde bienes raíces hasta fondos de inversión, pasando por la posibilidad de abrir tu propio negocio o explorar el mundo de las franquicias. Las opciones son variadas y emocionantes. Sin embargo, es crucial mantenerse informado, buscar asesoramiento profesional y diversificar tu cartera de inversiones para garantizar un crecimiento financiero sostenible. Con un enfoque estratégico y una mentalidad de inversión inteligente, puedes seguir construyendo tu riqueza y asegurar un futuro financiero sólido. Así llegamos al final. No olvides suscribirte, que nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!